hasta que den las 12. Hablando de cosas agradables y que a nosotros nos gusta compartir en este espacio, tiene que ver con que la Organización Universitaria Interamericana reconoce a la Universidad Nacional de Cuyo entre 200 universidades, ¿sí?, por sus políticas de género. Es decir, se tiene en cuenta lo que se hace en esta casa de altos estudios en materia de derechos, ¿sí?, de igualdad, en materias de respeto, sobre todas las cosas. Fernanda Bernabé es directora de Políticas Públicas y Planificación de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Asuntos Legales, Administración y Planificación de la Universidad Nacional de Cuyo, y está con nosotros para darnos más detalles de esta información que queremos compartir con nuestra audiencia. Fernanda, buen día, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, bien, muy bien y muy orgullosos por la Universidad Nacional de Cuyo y este reconocimiento, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Nosotros también muy muy contentas y muy contentos por el reconocimiento. ¿Y cómo surge este reconocimiento en realidad? ¿Cómo llega la notificación a la Universidad Nacional de Cuyo? Bueno, la verdad es que nos terminamos enterando ahí estando, esto fue en Bogotá, y nos enteramos estando ahí. Qué bueno. La verdad que fue, nos terminamos enterando ahí. Nosotros habíamos ido a un encuentro en donde se hace anualmente un encuentro de la Asamblea de la OUI y de MULIES, que es un programa especial, un espacio de mujeres líderes, digamos que trabaja en el tema del enfoque de género en las universidades, y habíamos trabajado en una ponencia sobre el enfoque de género en la Universidad Nacional de Cuyo, específicamente todo el periodo de gestión de la universidad del 2015-2019. Se lo habíamos presentado a principio de año a MULIES, la campaña No es No, veníamos todo lo que veníamos haciendo en estos años, ¿no? Y también con un video institucional, bueno, y bueno, fuimos a exponer, y estando ahí, luego la exposición, a la tarde se hace una asamblea, y ahí nos encontramos que junto a 4 universidades más habíamos sido reconocidos, había votado un comité evaluador, que evalúa las universidades con lo que se vienen trabajando anualmente, y habíamos sido seleccionados. Qué bueno. Este reconocimiento se hace en base a muchas actividades que seguramente llevó a cabo la Universidad Nacional de Cuyo, pero ¿qué fue el detonante, no? ¿Qué fue lo que más llamó la atención de quienes votan en esta ocasión y fue lo que hace al reconocimiento? Mira, nosotros, ellas sobre todo tienen ciertos criterios para evaluar. ¿Qué presentamos nosotros? Porque deben tener algunos criterios que nosotros desconocemos, pero claro. ¿Qué presentamos nosotros? Nosotros hemos hablado sobre la creación del programa Mujeres Libres, sí, las consejerías de género y la coordinación de derechos humanos, cultura y género. Después, de como instrumentos importantes del protocolo de la universidad sobre acoso, sexismo, ¿no? Y específicamente como iniciativas, hablamos de la campaña No es No, sobre la reciente implementación, porque la hemos empezado hace muy poquito, pero que también está a cargo nuestro la Dirección de Políticas Públicas de Ley Micaela, y el proyecto de paridad de género en la universidad, la reforma del estatuto, ¿no? Y una de las cosas que llamó también, como te comenté, la atención, es la campaña No es No, que fue una campaña que hicimos con estudiantes contra el acoso y el sexismo en la universidad, que duró más de un año y aún sigue implementando. Así que esas fueron como los grandes temas que presentamos: espacios, mecanismos e iniciativas, y eso fue, digamos, y un videíto institucional que les llamó la atención, y bueno, fuimos reconocidos. Qué bueno. Fernanda, imagino que esto Y una cosa que sí les llamó la atención, que eso nos lo... Es un informe de indicadores de género que presentamos. Iba a preguntar. Que ese, y eso. Claro, claro.
Eso es maravilloso, poder contar con información real también es muy cierto. Fernanda, digo, todo esto ahora invita a la Universidad Nacional de Cuyo a continuar con las políticas de género, ¿no? Que atraviesa gestiones, eso es lo que todos y todas estamos esperando. ¿Y qué propuestas tienen? ¿Qué otras tareas se van a estar realizando? Bueno, la verdad que ahora nos toca en inmediato trabajar con la implementación de la ley Micaela, que es enorme, porque de acá a diciembre tenemos que capacitar aproximadamente a 500 funcionarias y funcionarios. Esa tarea es monumental. Así que eso sería lo inmediato, ¿no? Queda como en algunos conceptos básicos que tienen que ver con la normativa y con algunos conceptos de sensibilización mínimos respecto de la perspectiva de género para la toma de decisiones. Porque bueno, tienen personal a cargo y tienen que tomar decisiones, entonces hay como dos módulos básicos. Luego el año que viene sigue la Micaela con un módulo 2, con una especie de profundización respecto de enfoque de género que es más, digamos que es más profundo, que es más que tiene otras dimensiones. Y después hay otros temas importantes que tienen que ver con profundizar en temas de educación sexual. Bueno, todo lo que salió, que ya ha sido aprobado y nosotros nos tocó desde la dirección armar el procedimiento, que es las licencias por violencia de género, que también es importante, se aprobó por paritaria, y ya nuestro personal, cuando haya tenido algún problema de violencia de género, no tendrá que pedir una licencia por psiquiatría, que era lo más común pedirla, sino que la va a pedir específicamente por lo que le sucedió. Por lo que realmente está atravesando. Que era una situación de acoso o de violencia. Seguro. Porque si no quedaba enmascarada la situación tras una cuestión psiquiátrica, y eso después le traía ciertos problemas que no tenían nada que ver con la situación real, ¿no? Bien, perfecto. Así que trabajar en esas licencias, trabajar en nuevas masculinidades, que también es todo un tema cómo abordar las cuestiones de género dentro de la universidad y cómo trabajar con nuestros varones. Bueno, los temas son muchos porque además esto no agota porque tiene que ver con la transformación cultural. Seguro. Y eso va a llevar mucho tiempo. Seguro. La única universidad del país que fue reconocida en esta ocasión, Fernanda. La única universidad, sí. Wow, sí, la única universidad junto a dos ecuatorianas, una mexicana y una nicaragüense. Bueno, ojalá que sirva también para generar intercambio dentro del país, ¿no? Que la Universidad Nacional de Cuyo pueda servir como espejo para otras universidades, implementar este tipo de políticas acorde a lo que la sociedad está pidiendo a sus casas de altos estudios. Que lleve también a los políticos a agilizar, por ejemplo, la ley Micaela. Ojalá, la aplicación de la misma, ¿no? Claro. Sí, que a través de estos reconocimientos se llegue a eso. Y sí. Sí, eso, la verdad que sí, que las universidades tienen que ser espejo para la sociedad y sobre todo para los gestores públicos, y de eso se trata un poco. Que la universidad no sea solo generadora de conocimiento, que esa es su razón esencial, sino también que aplique ese conocimiento a su propia gestión, ¿no? Y sea un gestor más, digamos, y pueda ser espejo. Y bueno, y eso es lo que estamos tratando de hacer desde la universidad. Nosotros estamos muy felices. Además, les cuento algo que a mí me pareció, yo me quedé muy, muy feliz en ese momento, que no lo esperábamos, y además cosas que pasan después en el pasillo, porque era una reunión de rectoras y rectores también, ¿no? A mí me tocaba representar en ese momento al rector, y se acercaba a rectores de Canadá a felicitarnos y a decir qué interesante lo que hacen. Yo decía, bueno, Canadá se acerca a felicitarte, porque en una universidad desde Canadá hasta la Argentina, decía, bueno, era como muy loco, y decía, claro, bueno, qué bueno, si Canadá, que se supone que están sumamente avanzados en tantas cosas, se acerca a decir qué bien, qué interesante, no lo podemos creer, estamos trabajando por bien. Buen camino. Claro, tal cual. Bueno, Fernanda, por todo lo que acaba de contarnos, se viene una gran tarea por delante, muchas cosas para continuar en materia de políticas públicas y planificación y todo lo que le toca, y especialmente en trabajar en esto de la perspectiva de género, nada más y nada menos, en la Universidad Nacional de Cuyo para la sociedad
de Mendoza y de Argentina, ¿por qué no? Gracias por la entrevista y bueno, y no, que sigan las tareas tan bonitas, ¿eh? Muchas gracias, felicitaciones. Gracias a ustedes por el llamadito. Felicitaciones. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Estábamos en diálogo con Fernanda Bernabé de la Universidad Nacional de Cuyo en Bogotá, ¿sí? La Organización Universitaria Interamericana reconoció a la Universidad Nacional de Cuyo por sus políticas de género. Hasta que den las 12.